Sí, muy buenas tardes a todos nuestros amigos. En el idioma cachiquel se dice Ixcaquic Huachalal. Estamos transmitiendo en vivo desde Casa de Bellas Artes en forma virtual. Casa de Bellas Artes es un proyecto comunitario. Hoy en forma virtual, nuestro trabajo se basa en la fuerza y en el trabajo con el amor y compromiso con un pueblo con el lema Coatepeque, creo en vos. Agradecemos a Dios por este día. Seguidamente quiero dar las gracias a Aparicio López de León, quien nos ayuda en los controles y que hace posible esta transmisión. Queremos agradecer también al amigo Roberto Ruiz Escobar, quien nos retransmite en Chicago por medio de la radio T y Más de Chicago. A los amigos también de Vector Publicidad, que nos ha ayudado con estos afiches increíbles y bellos. Además, hemos recibido el ofrecimiento de Rec Master, de nuestro amigo Eddie López, para retransmitir este programa también. Agradecemos totalmente este apoyo de todos. Agradecemos también a todos los amigos que están conectados el día de hoy. Gracias por su apoyo también. Así que sean ustedes bienvenidos. Utz Apetik. Como hemos visto, el maestro Julio Bau es quien nos está de visita este día, así que hoy estaremos platicando con alguien que tiene un amplio experiencia en trabajo, especialmente en la música. Y entonces vamos a tratar de ir conociendo parte de su vida en nuestro pueblo, en Coatepeque. Entonces, invitamos al maestro Bau, por favor, que entre a cámara para que podamos, que pueda saludar a su público. ¿Cómo está, maestro Bau? Buenas tardes. ¿Qué tal, arquitecto? Gusto saludarlo. Un honor estar de nuevo en su canal. Y también a toda la gente que nos sigue a esta hora, que ya está conectada. Un saludo, un abrazo para todos en donde quiera que estén. Es un gusto para mí saludarlos y en esta época, pues, qué alegre. Gracias, arquitecto, por hacernos la invitación, por la entrevista y por dar a conocer lo que nosotros hacemos en nuestra tierra, nuestra querida patria. Guatemala y Coatepeque, por no decirlo, agradecido con Dios por haber nacido, permitido que naciera yo en esta tierra maravillosa donde hay gente que me arropa y me aprecia mucho y aprecia el trabajo que uno hace musicalmente hablando. Y le digo, ¿qué más puedo pedir? Así que bien bendecido por todos los lados. Pues, maestro, entonces me gustaría conocer un poquito más sobre usted. ¿Usted nació en Coatepeque o qué origen tiene usted? ¿En qué cantón o en qué barrio? Cuénteme. Ajá, excelente, sí, gracias a Dios yo nací acá en mi querido barrio Aurora. Y le digo, pues agradecido por todo eso, por toda la gente de Coatepeque. Yo empecé tocando igual y que en mi tierra, en Coatepeque, y de ahí pues fui a muchos lados, pero aquí estamos de nuevo en Coatepeque y aquí para entregar pues y poner un granito de arena. ¿En qué escuela estudió usted, maestro, para irnos ubicando quiénes eran sus compañeros? Si recuerda algún maestro en especial, cuénteme, Oh, fíjese, en qué sí, escuela estudió usted? yo empecé a estudiar la primaria acá en la escuela del barrio Aurora. Luego estudié en la escuela del barrio San Francisco. Ya empecé a estudiar básico en el INMEBOC, en el glorioso INMEBOC. Ahí estudié un año, porque después sí ya me fui a estudiar música a la escuela Jesús Castillo, que es Quetzaltenango. ¿A qué Y edad bueno, se de fue ahí. usted a Quetzaltenango? Ah, más o menos, tal vez tenía como unos 16, 17 años. ¿Y cuándo empieza usted con la inquietud musical, por ejemplo? ¿Con qué instrumento se inició usted? Pues yo creo que la inquietud musical la traía desde que yo nací, porque de pequeño a mí me gustaba la música, me inclinaba por la percusión más que todo, y como mi papá, gracias a Dios, es músico, mi papá Don Rogelio Bautista,
también un maestro en el saxofón y en la marimba, y pues de ahí que a mí me gustaba y verlo tocar y todo, y yo creo que ya nace uno con ese amor por el arte, y ahí se fue dando, pero sí empecé a la edad de 9 años más o menos a ir incursionando los conjuntos. Yo empecé como todo, ¿verdad? En una marimba sencilla. ¿Y quién era su padre? ¿Cómo se llama o cómo se llama su padre? ¿Y qué grupo musical tenía él? Fíjese que mi papá se llama Rogelio Bautista. Él tocó en las diferentes marimbas de nuestra tierra. Él tocó con la Royal, tocó con la Richie Cajam, tocó con la Alma Chapina del maestro Max Comelli, que en paz descanse. También me contaba él que después de que don Guillermo de León se fue para Guatemala, él llegó a integrar la marimba de don Mariano de León, que es el papá del maestro Guillermo, que era el papá del maestro Guillermo, y mi papá tuvo la oportunidad de estar allí. Y le digo, bueno, que en la marimba flor cuatepecana del famoso Catocho Barreno y Huichito Barreno, ahí estuvo él mucho tiempo, bueno, y otras marimbas, tanto sencillas como marimbas dobles. Y usted, bueno, esa es una buena información sobre su padre. Creo que es importante que nosotros vamos recolectando esta historia de la música, especialmente de la marimba en Coatepeque. Usted me decía que empezó más sobre la percusión. Yo me había permitido invitar a un amigo que es Chejo Domínguez, que es un percusionista de Guatemala, solamente para presentarlos y que se conocieran, pero él está en grabación el día de hoy. Pero después de la percusión, ¿qué otros instrumentos usted fue conociendo y fue practicando? Pues después de la percusión ya vino lo que es el saxofón, porque yo igual desde pequeño con mi papá miraba cómo tocaba el saxofón, y ahí le iba diciendo, preguntándole y todo, y me interesé por eso. Y luego ya tuve maestros en los diferentes conjuntos a donde fui, pero también en la Jesús Castillo tuve maestro de saxofón y solfeo, y pues ahí fui adquiriendo más conocimiento, y estando tuve también varios maestros particulares, ¿verdad? Que muy muy buenos a nivel nacional, y gracias a eso pues logré ir conociendo más y más, y sigo así pues conociendo más del instrumento, porque cada día va uno descubriendo cosas conforme uno va estudiando el saxofón o cualquier instrumento, uno va descubriendo algunos secretos que no conocía y todo. Pues ahí así es como ya usted estaba con la determinación de ser músico, ya ese había usted decidido esa parte. Definitivamente, y gracias a Dios, pues esa es mi vida es música. ¿Usted se fue a estudiar a la Escuela de Música en Guatemala? No, yo fui a estudiar a la Escuela de Música Jesús Castillo, de Quetzaltenango, que es una extensión del Conservatorio Nacional. Ah, mire, qué interesante. ¿Y cómo estuvo ahí? ¿Quiénes fueron sus maestros? Por lo menos que podamos... Fíjese que tuve maestro de solfeo, me recuerdo que se llamaba Fernando Zúñiga, el maestro de solfeo. Y el maestro de... era maestra de piano, era señor Leslie, no recuerdo el apellido, pero sí. Pues así... Maestros de saxofón, pues tuve al maestro José Luis Ortiz, ¿verdad? Un maestro que todavía vive, hace poco lo contacté y fue una emoción volverlo a saludar, así, y porque ya no nos habíamos visto durante años. Y le digo, me ayudó bastante, él también en el solfeo y saxofón. Y así fui conociendo a varios maestros que me fueron apoyando y quien yo consideraba que sí sabía, le preguntaba y todo, y le hablaba si me podía dar clases de saxofón, y
Y sí, así, y todavía, pues, todavía sigue uno, porque eso no se termina de aprender. Yo creo que se muere uno y si uno viviera 500 años, sigue aprendiendo. Sí, yo creo que en todo, en la vida Claro, es ajá. un constante aprender y supongo yo siempre estaba, la primera vez que yo lo escuché, a mí siempre me ha gustado el saxofón, especialmente en el jazz, pero bueno, usted como dice es más jacarandoso, más le gusta más la música nuestra tropical. Fíjese que lo que pasa es que, por ejemplo, en Guatemala no hay una escuela de jazz, ¿verdad? Y no, aquí no se cultiva ese género de música, que ese es más, por de origen, ese fue, se originó en el sur de Nueva York con la gente de color, ¿verdad? Y empezaron con el jazz y es, también es muy especial del saxofón, pero si uno toca jazz acá en Guatemala, como que no lo entienden. Aparte que los músicos que lo van a acompañar a uno también tienen que ser jazzistas. Entonces, pero yo Sí. desde pequeño venía inclinado e influenciado por el merengue dominicano y me encanta en los grupos donde toco y me gusta arreglar el merengue y lo disfruto tocando y nos encanta eso. ¿Qué eran los merengueros de aquella época cuando usted estaba escuchándolos? Yuli Mateo. Yuli Mateo, Ramón Orlando, Yossi Esteban, el Caballo, Johnny Ventura, y así le puedo mencionar un montón. Y ahorita, de momento, también admiro mucho a como saxofonista de la República Dominicana, al maestro Crispín Fernández. Bueno, y hay un sinfín de maestros, ¿verdad? Pero uno de los más conocidos que le anda grabando todos los grupos allá, como también a Nana Jazz, una jovencita que ahora resultó también tocando muy bien y anda grabando para muchos grupos. Pero sí, nos encanta ese ritmo y como que tiene también sabor y tiene su gracia para tocarlo y a nosotros nos encanta y ahí vamos también aprendiendo de muchos de los dominicanos. Sí. ¿Y cuántos instrumentos al final usted domina? Porque he escuchado que está en la percusión, pero también es el profesor de marimba, etcétera. Y toca usted muy bien la marimba. ¿Cuántos instrumentos está? Pues fíjese que lo que es percusión, siempre me ha gustado y hasta el momento la batería. Toqué congas, toqué tambora, güira, un poco de bongos, y luego ya en la línea de saxofones, ¿verdad? Saxofón alto, saxofón tenor. Saxofón barítono, pero no muy me gusta porque me queda muy grande, algo chaparrito y como sé que ese saxofón es más grande que yo. Es como decía el maestro Guillermo de León Ruiz, que cuando él era niño, pues no alcanzaba la marimba, entonces llevaba su banquito. Y a Así veces, es. si se le olvidaba el banquito, pues por ahí ponía un bloque. Entonces, Sí. ajá. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, con el saxofón barítono no mucho se da porque también para transportarlo el estuche es bien grande y para colocarlo en cualquier lado no se presta tanto. En cambio, el tenor y el alto, que el alto es el que a mí me encanta, ¿verdad? Y todo, se prestan para llevarlo en el baúl, para llevarlo en cualquier lado, se adapta bien. Entonces, pero el sonido que me encanta es el del saxofón alto y ahí estamos, pues y gracias a Dios a la gente también le gusta cuando uno presenta el show y todo y gracias a Dios ahí pues hemos estado brindándole cada día tratando la manera de mejorar, de ir innovando, de ir cambiando repertorio conforme la gente también a las exigencias de lo que piden. Ahí vamos y gracias a Dios pues me siento contento, agradecido y bendecido por Dios y por nuestra gente también. Pues realmente es increíble. Yo sé la lista que tiene usted de grupos musicales en los que ha participado, pero realmente hay uno que me llama mucho la atención. Específicamente, ¿en qué año participa usted con los Regor?
Cuéntenos algo de la historia de los Regor para saber, para esta nueva generación que, o los que no conocen, cuál fue la magnitud de lo que fue el grupo Regor. Sí, gracias. Fíjese, le voy a contar eso, pero también ya no continuamos con los instrumentos, ¿verdad? Pues le voy a Ah, contar así bueno, no había rápidamente. terminado, no había terminado. Entonces, vamos, sí que me encanta también el piano, porque por ende, Yo me había quedado en una. el piano, fíjese que como, gracias a Dios, arreglo música para grupos y para cantantes, y pues el piano es mi machete también, como quien dice. Después del saxofón fue el piano. Pero un poquito antes de entrarle al piano, pues yo tuve un maestro de bajo eléctrico en Guatemala, Elmer Vázquez. Fuimos compañeros y fue mi maestro. Y luego, pues ya dejé el piano porque empecé a arreglar música con el piano, a estudiar los secuenciadores y toda la cosa que es en el piano, y pues ahí estuve. Y luego, pues la marimba, ¿verdad? Que desde que yo tocaba con las marimbas orquestas, siempre me inclinaba por la marimba, y a los maestros, a los directores, yo les, después del ensayo, del estudio, entonces me quedaba a veces en la tarde preguntándole qué técnicas usaban para la marimba y todo eso, y así pues fui, y tuve maestros también de marimba, gracias a Dios, y hasta el momento todavía me doy el gusto de conocer muy buenos maestros acá en Guatemala. Y pues como le digo, y usted lo sabe, pues no se termina ahí, detrás de un bueno hay otro mejor, y así va la cosa, ¿verdad? Y ya le digo, ahí pues más o menos lo que me gusta hacer, pero sí, el fuerte es el saxofón. Pues Ah, realmente yo pensé que había terminado la lista, ya llevábamos varios instrumentos y no me hacía falta el piano. Ese sí, está. porque perdón, el piano es la base para todos los instrumentos. Del piano se transporta para la trompeta, para el saxofón, y como me toca arreglar música para los grupos, para grabar, para tocar, y tengo que escribir los papeles, transportarlas a sax tenor, a trompeta, a trombón, al bajo, y bueno, todo ese es el trabajo que hacemos, pero ahí estamos bien. Ahora, con respecto a lo que usted me pregunta acerca de los Regors, yo estuve en el último año de los Regors, que fue en el 82. Me recuerdo que el año 81 trabajé con Catocho Barreno y Luis Barreno, acá en Coatepeque, que hicieron ellos su combo 81. Era un grupo que teníamos dos trompetas, dos saxofones, el pianista, batería. Yo era baterista en ese tiempo. Y congas, cantantes, bueno, y pues tocábamos mucho a nivel regional, y le gustaba a la gente también, pero me vio tocar Panchito Rivas, que en paz descanse, mi gran amigo y todo, y platicó conmigo, y me dijo que ellos necesitaban un baterista y que le gustaba cómo tocaba. Bueno, vamos a probar y todo, y así llegué, y pues ahí me quedé en la batería. Fue un año prácticamente, porque fue el último año de los Reos. Sí, Después, ¿quién es? sí, bueno, quienes estaban en esa época de los Regos ya era grupo electrónico, si se puede decir. Tocaba Panchito Rivas el teclado, Germán Rivera, que era el guitarrista, el famoso Rana, el famoso chino, Antonio Ramos, ¿verdad? Era el de las congas, y estaba Neri de León en el bajo, que él era el baterista, y cuando yo llegué, a él lo pasaron al bajo porque se les había ido el bajista, que era de Masate. Entonces por eso llegué, y como este muchacho tocaba muy bien el bajo, a él lo pasaron y a mí me llevaron a la batería, y él me fue también instruyendo, me ayudó bastante, yo le aprendí mucho porque era muy buen baterista, y yo emocionado de estar ahí con él a la par, pues, y le digo, gracias a Dios tuve gente que me apoyó y me arropó para ir conociendo los instrumentos, y pues ahí estamos. Así fue como yo llegué, y la gente que estaba en ese tiempo, los músicos, muy buenos músicos, y mi respeto para todos ellos, y todavía están algunos, y
Pues otros ya partieron, pero así es. Bueno, sí estoy viendo por ahí un saludo que están enviando desde Samayac, Suchitepéquez, el señor Chuck. Supongo que ha de ser familia de don Germán Chuck, que también fueron amigos que nos acaban de visitar en Coatepeque con el grupo de ajedrecistas. Así que un saludo al señor Chuck, que dice saludos cordiales para el maestro. Pues me decía Gracias. entonces, maestro, realmente, ¿cuál fue la proyección que tuvo el grupo Regors en esos días cuando usted estuvo? ¿Qué lugares o dónde tocaron? ¿Más fue a nivel nacional? Sí, a nivel nacional. A nivel nacional, pues, ¿qué le digo? San Juan, Zacatepec, Guatemala, de los que recuerdo, de los viajes más largos, porque en ese tiempo se trabajaba bastante con el grupo. Que le digo, San Marcos, Malacatán, San Rafael Pie de la Cuesta, Quetzaltenango, Mazatenango y la ciudad capital, así más o menos los que recuerdo, ¿verdad? Aparte de los toques que se tenían en Coatepeque y en otros lugares de la región. Bueno, pero aquí dentro de una visita que tenemos hay alguien, Moisés, que lo conoce a usted muy bien. Quisiera platicar con usted, don Moy. Si está por ahí, don Moisés, nos gustaría tenerlo aquí en cámara. Si está usted todavía por acá con nosotros, si nos está visitando, don Moisés, para que platique en directo desde su programa, don Moisés. Muchas gracias. Bienvenido. Un placer, un saludo muy especial y sobre todo la felicitación a usted por promover el arte, por promover a los artistas, por ser un incansable de estar dentro de lo que es el ámbito cultural. Pues la verdad es que tengo la suerte y la fortuna de conocer al maestro Bau. Yo lo único que no hemos podido hacer es tratarnos de vos. Pero es un gran maestro, le tengo mucho aprecio, le tengo mucha admiración y le tengo mucho respeto. Decía humilde, pero con un alto conocimiento dentro de lo que es los instrumentos musicales. Cuando usted le hizo la pregunta, ¿qué otro instrumento toca? Pues yo, si hubiera sido el maestro Julio, le hubiera dicho, toco todos. Hasta violineta. Mi aprecio sincero para ustedes dos y en especial para el maestro Julio, que Dios le bendiga y que siga dentro de lo que es ese camino. Hoy pues él tiene la fortuna y la alegría de poder trabajar con niños en la Escuela de Marimba Guillermo de León Ruiz y pues los resultados los tenemos a la vista. Y desafortunadamente, pues nos tocó vivir la pandemia y eso pues nos ha restado a nosotros camino, pero estamos en la Asociación Centro Cultural Coatepeque con el ánimo firme de que solo logramos tener un poquito de más confianza y menos riesgos para poder iniciar nuevamente con el trabajo de la asociación. Pues es de que mi abrazo para ustedes dos. Los admiro, los aprecio y les quiero mucho. Y maestro, siga adelante, siga luchando, porque todavía está joven. Yo creo que el maestro Bau todavía tiene la oportunidad de casarse 3 veces. Ay, entonces. Cuando uno tiene esa ilusión, esa esperanza, pues se tiene que seguir trabajando. Gracias, don Moy. Bienvenido y al canal del arquitecto y de Bellas Artes de Coatepeque. ¿Qué le digo? Una bendición conocerlo, don Moy, también emocionado, agradecido con Dios por tener gente que me rodea como usted, como el arquitecto y como toda la gente. Que yo digo, son todos mis amigos y todos. Gracias por esos buenos conceptos, gracias por el apoyo, gracias por también pasar. Ya ve que en la música con la marimba
hemos pasado momentos muy, muy buenos y también hay de todo, ¿verdad? Y gracias, Don Muy, por estar en las buenas y en las malas con la Escuela de Marimba y pues que digo que Dios me lo bendiga, gracias por estar aquí siguiendo este canal, siguiendo la entrevista, y ¿qué le digo? Pues ahí estamos, siempre vamos a estar luchando por lo que nos gusta, por apoyar el arte, y a usted también es un bastión muy importante en la Escuela de Marimba, como director, como coordinador, y es el que me apoya a todos los lados que vamos, al igual que todos los compañeros, ¿verdad?, de la asociación. Pues un saludo para el doctor Walter Urrutia, para los hermanos Henry y Sergio, los famosos cachorros, ¿verdad?, cariñosamente, señor Bertita, licenciada Brisela, licenciado Gerber del Águila, y el profe Miguelito, y si se me escapó alguno, pues que me perdone, pero un saludo y un abrazo para todos. Muchas gracias, maestro, muy, muy, muy fino por ese concepto también, y yo lo voy a dejar para que sigan ustedes dentro de lo que es esta entrevista, y con la recomendación o con dándoles a conocer de que ya hay un gran número de personas, no solo de Coatepeque, sino de varios lugares de la República de Guatemala, enviando mensajes de felicitación al maestro Bau y a usted también, arquitecto, por el programa. Así es de que felicitaciones, que Dios les bendiga y a seguir adelante luchando. Gracias, don Moisés. Siempre lo estamos escuchando ahí yo en su programa por la noche para los noctámbulos. Y bueno, oiga, tiene usted una buena voz ahí que aguanta todas las noches. Así que gracias por mantenernos despiertos. Muchas gracias a ustedes. Seguro, y qué bueno escuchar que conoce a Juan Cisay. Un día de estos nos vamos a conectar con Juan Cisay. Así tendrá usted oportunidad de tener unas cancioncitas ahí en directo. Ya, hombre, sí, somos grandes amigos. Me alegro, don Moy. Digo, cantábamos con él cuando yo estuve en Santiago Martitlán. Mire, bueno, pues así será, don Moy. Mil gracias y bueno, qué bueno que usted hizo las preguntas aquí a don Julio y no me las dejó a mí. Todavía le falta. Todavía le falta poner preguntas capciosas. Exacto. Unas preguntas capciosas, los puede leer, las puede escribir ahí y nos las envía, nosotros lo pasamos. Correcto. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Bendiciones, don Moy. Te cuida. Que Dios te bendiga y que viva. Pues, don Julio, qué buena visita. Realmente Moisés es una persona tan entusiasta, tan alegre y que siempre nos está ahí deleitándonos con la música preferida de todos nosotros. Pero hay una cosa interesante que a mí me llama mucho la atención y que yo recuerdo cuando era niño, mi hermano le gustaba correr en bicicleta, pero él conocía su bicicleta tanto como a sí mismo. La desarmaba en pedacitos antes de cualquier carrera y la volvía a armar toda aceitada, etcétera. ¿Cómo cuidar los instrumentos? Porque uno tiene que conocer también los instrumentos. Por ejemplo, me llama mucho la atención lo que es la marimba. ¿Cómo prepararse antes de un concierto de la marimba? Hay que darle mantenimiento, porque a veces pareciera que se tapa la marimba y al otro día se llega y se vuelve a abrir y se toca y para bien un concierto lo vuelven a destapar y se puede tocar como que si nada. Pero yo creo que eso tiene también un arte de cuidar la marimba. Cuénteme, ¿qué quiere decir entelar la marimba, etcétera? Cuénteme algo de eso.
Claro, con mucho gusto, arquitecto. Fíjese que ese es un trabajo que nosotros hacemos, ya una costumbre que tenemos, y por ley todo buen marimbista tiene que saber que la marimba necesita de su servicio, necesita de entelar. Entonces, antes de un concierto, no, del trabajo de uno como maestro o director de una marimba es velar porque esté bien entelada, porque el cáñamo o el cordel esté bien, para que no a medio concierto o empezando el concierto se reviente y hay que estar batallando, hay que parar un poco para arreglar. Y pues le digo que ese es el trabajo: sacudirla, quitar el teclado. Eso, claro, son dos, ¿verdad? Los que hay otro que me ayuda a hacerlo. Y luego ver que las telas no estén rotas. Si están rotas, pues cambiar, ver que todas las telas estén bien, para que todas las teclas suenen al mismo nivel y tengan un mismo sonido. Porque cuando la tela está rota, la tecla del cajón que la tela está rota no, no suena, pues suena la pura tabla y no se oye. Entonces se pone muy dura la marimba. Ese es el trabajo, pero se hace en los anillos que están hechos de cera de abejas, y también se utiliza cera, una cera más suave para quitar las telas, y luego se le pone cera para que pegue la tela. Hay unos anilleros que uno tiene que estar viendo si el anillo está de buen tamaño. A veces ya se prensó un poco y se puso más agudo, y a eso, todo eso hay que ver según el tamaño del cajón y de la tecla, así es el agujero que lleva en el anillo. Eso es parte de lo que se hace, se sacude, se ve que, y estar viendo que no esté alguna tecla desafinada, porque con el tiempo, por la humedad o el calor, tienden a desafinar, pero eso es muy raro. Pero eso también ya es un trabajo muy especial que se hace no tan seguido, porque no se desafinan tanto las teclas. Cuando la madera es buena y está bien seca y todo, es difícil que desafine una marimba, a menos que se moje mucho, ¿verdad? O haya mucha humedad. Pues realmente, porque a veces piensan que es solamente de estarle pegando a la marimba y obviamente conocer las notas, pero es interesante lo que es la tela, la historia de la tela que usted me explicaba en sus orígenes. ¿Qué era la tela que se ponía en sus orígenes en lugar de la que tiene actualmente? ¿Cuál es la historia de esa? Fíjese que antes, según me contaba algunos músicos ya grandes, que utilizaban la ¿qué le digo yo? La cáscara de cebolla, pero la cebolla suelta una tela así muy delgadita al principio, ¿verdad? Y se le quita y esas le ponían. Otro dice que iban a buscar a la orilla de los ríos, o en donde tenían en las fincas a veces leña y todo eso, y en las paredes las arañas también prendían, hacían su nido, y ahí metían sus huevos, y le quitaban esa tela blanca y la cortaban y le ponían una parte al cajón para que sonara. Pero después, poco a poco, fueron descubriendo pues que la tela para marimba también la empezaron a fabricar de la tripa del marrano, ya procesada. Se pone a secar y no sé qué químico le echan, y entonces ya seca la tripa, entonces ya suelta lo que es tela para marimba. Hay diferentes tipos de tela: hay una tela más gruesa que sirve para los cajones grandes, y otra tela más fina que sirve para los cajones pequeños, como parte de tiples y pícolos. Porque como también el golpe tiene mucho que ver, que en la tecla de bajos la tecla es más grande, el golpe es más fuerte, por ende tira más aire al cajón y va a resonar allá en la tela. Entonces, si es tela muy delgada, no tarda mucho. Pero en sí, esa es la tela, y casi por lo regular acá en Coatepeque o lo que es la costa, no producen la tela para marimba,
Nosotros con la asociación, a veces cuando tenemos los viajes, o a mí me toca viajar a Quetzaltenango, aprovecho para pasar a San Juan, Ostuncalco o a La Esperanza para comprar tela. Esa la venden por vara o por cuarta. Y pues siempre mantenemos en la escuela de marimba para, igual que la cera, ¿verdad? Andamos viendo, hay personas que se dedican a trabajar lo que es la miel de abejas y todo, y a veces también ellos son los que venden la cera, la compra uno por libra. Pero hay una cosa interesante, en eso también los estudiantes van aprendiendo el arte también de cuidar el instrumento, ¿verdad? Obviamente es parte de las pues sí. enseñanzas. Sí, pues fíjese que eso ya depende del interés del estudiante, porque como eso ya no se hace en horas de clase, sino que eso lo hago, yo me quedo a veces en las tardes o en la noche, en las mañanas, a hacer eso, de que como se tiene que desarmar la marimba, entonces no se puede, ¿verdad? A veces cuando nos toca, que a veces no tenemos tiempo, porque hay muchos compromisos y todo, conciertos, y pues a veces les tenemos que decir que no llegan a una clase para poder nosotros trabajar lo que es entelada y cambio de cordel. Igual revisar que las baquetas estén bien, si no, pues pedir a la asociación que se tiene que comprar ya un juego de baquetas y luego ver que todas las telas estén bien, cómo sacudir la marimba y que el teclado también esté limpio, ¿verdad? Porque por lo regular siempre se llena de polvo conforme los días, y ese es el trabajo que hay que hacer con respecto a la marimba. Pues me alegro que lo haya comentado, maestro, porque como yo le explicaba, uno tiene que conocer el instrumento. Los que trabajan en computación, por supuesto, lo llevan mejor con el mecánico, pero no es así. ¿Todavía hay fábrica de marimbas en Coatepeque? Pues en Coatepeque, acá, ya yo pienso que ya no, que yo sepa, pues de momento no. Pues tal vez habrá alguien que se atreva a hacer una marimba, pero y que haya una fábrica, ¿no? Más se da en la zona fría, en Quetzaltenango, en la zona de Totonicapán, en Guatemala, en Huehuetenango, pero acá es muy difícil. Yo no sé de algún fabricante de marimba. A mí me hicieron dos marimbas como en el año 2000, 2002, 2003, un tío de mi esposa que vive en Santa Inés, acá en Coatepeque, y el papá se dedicaba a hacer marimbas antes, ¿verdad? Y él aprendió ese oficio, ese arte de hacer marimbas, y yo andaba buscando en dónde hacía unas marimbas, y o quién hacía por acá, y que él me dijo, fíjese que yo, platicando, me dijo yo, si quiere, intentamos. Tengo años de no hacerla, pero me recuerdo muy bien cómo se hace. Y le digo, pues, empezó a hacerla, me gustó y todo. Cuando ya iba terminando, le dije, sigamos con la otra y todo. Y es un par de marimbas que ahora están sirviendo también en la escuela de marimba y están al servicio. Porque ya en la época de todos los años antes de la pandemia, para vacaciones no alcanzaban las marimbas de la asociación para el juego de marimbas. Entonces tuvimos que llevar las que yo tenía en la casa y todo, y pues ahí están al servicio también. Mire qué historia. Pues, bueno, ahí, gracias. Ajá. Sí. Pues sí, ahí están. Entonces le digo, es cosa que a uno le gusta, y a mí me encanta ver cuando hay afluencia de alumnos, y a veces pues es un poco cansado, ¿verdad? Pero más que todo el cansancio psicológico, y ahí estamos echándole ganas, y pues a ver ahorita con este receso que se dio con la pandemia, pues no hay una certeza de cuándo vamos a regresar, pero nosotros tenemos la fe en Dios de que pronto pues pase, bueno, más que todo, como dice uno, el peligro, ¿verdad? Y
porque está delicada la situación y pues si Dios quiere, pues vamos a volver, ¿verdad? Y desde ya pues hacerle la invitación a la gente que y a los alumnos que no se desesperen y pues nosotros primero Dios vamos a seguir y yo pienso que vamos a seguir con todo el ánimo de siempre y yo creo que tiene que ser mejor que antes. Pues me alegro, maestro, que haya comentado todo esto para definir la pasión que tiene usted de la música y el conocimiento que tiene usted de la música hasta en detalles de preparar. Exacto, como se hace, es casi como una, digamos, como el campesino que va a arar la tierra tiene que hacer también un conocimiento y también hacer toda una ceremonia. Y esto que hace usted con arreglar la marimba también es como algo similar en cuanto a una ceremonia al respeto también a la música, como el actor en el escenario, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de esa parte suya. Me gustaría hablar sobre el, digamos, específicamente ya sobre lo que, de esa gran labor que hace usted a nivel de los jóvenes, que lo mencionaba Moy. Entonces, no sé si en controles Aparicio me puede decir si logró bajar el video, si es factible escuchar a los jóvenes, si tenemos jóvenes también conectados. Aparicio, no sé si tenemos ahí el video. Aún no, Arqui, el que me mandó es igual que el link pasado, es para editar el video nada más. No se puede. Bueno, vamos a tratar de ver exactamente qué es el punto que está pasando con este video, pero sí es el video de, deja ver, ahora tenemos que estar duchos nosotros con estos instrumentos tecnológicos que a veces nos fallan, ¿verdad? No sé si prueba usted con este, déjeme ver. Es que es interesante, no sé si hay conectados jovencitos o todavía no. Pues a ver, quiero preguntar ahí si está conectada Emily o Dailin o tal vez Marlon, Otir, no sé quiénes puedan estar. Hay un jovencito que me escribió que no podía estar por enfermedad, pero igual, los que puedan, si Emily ya está, pues que active su micrófono y active su cámara y pues que también dé sus impresiones de la experiencia de estar en la escuela de marimba y qué le digo, una bendición tener a estas, pues, llegaron niñas, ahora son jovencitas y algunas otras todavía niñas y jóvenes y niños pues, también. Exacto, cuéntenos ahora, como le digo, vamos a pasar a este otro tema sobre lo que es la escuela de marimba Guillermo de León Ruiz, con el nombre de nuestro insigne y muy apreciado maestro de la marimba. Acaban de recién celebrar su octavo aniversario. Ese es cuando empieza usted a trabajar con la marimba directamente. Con la escuela de marimba. Sí, exactamente, comenzamos, inauguramos el primer ciclo de vacaciones, ¿qué le digo yo? El 4 de noviembre de 2012 se abrió la escuela de marimba, se inauguró y yo también empecé con ellos. Tuve la dicha de ser el maestro que ellos eligieron para que estuviera como guía y enseñanza de marimba con los alumnos y pues ahí comenzamos. Casualmente es el día que nosotros entrevistamos al maestro Guillermo de León Ruiz. El mismo día que lo entrevistamos coincidió el día que se inicia la escuela de marimba en Coatepeque. Increíblemente, así es, eso estaba viendo, que increíblemente cómo se dan las cosas, y pues le digo, yo creo que todo Dios lo pone en el camino, y que le digo, es una bendición también que el maestro Guillermo de León Ruiz
sea de Coatepeque, es un paisano y que ha puesto muy en alto el nombre de Guatemala, el nombre de nuestra marimba, y sigue haciendo música. Y qué le digo, pues emocionado. Yo, para mí, como digo, es un honor ser maestro de la escuela marimba Guillermo de León Ruiz, y también agradecido con la asociación por haber confiado en mi persona para guiar a los niños en el conocimiento del instrumento. Y pues aquí estamos trabajando, arquitecto, y toda la gente que nos está viendo. Pues bueno, sí, creo que no tenemos estudiantes, parece entonces en línea, pero cuénteme cómo fue el inicio. Creo yo que ustedes tenían la expectativa de recibir muchos estudiantes. ¿Qué son las bondades que tiene esta escuela de marimba específicamente? Pues fíjate que en un principio sí, uno pensaba que uno había hablado con gente antes y decía, si en Coatepeque hubiera una escuela de marimba, pues yo llevaría y que no sé qué, y que y no importaría cuánto se podría pagar y todo eso. Pero entonces dijimos, cuando se abra la escuela de marimba, esto se va a desbordar. Pero no, increíblemente, no es así. Cuesta que la gente, pues, a pesar de que las clases son gratis, porque gracias a la gente que colabora, a la gente que ha creído en el proyecto, a la gente que los ha visto tocar, pues el Club Amigos de la Marimba, que es bastión muy importante para el mantenimiento de la escuela de marimba, para el sostén, vale la pena mencionar uno de los grandes que nos ha apoyado, el mayor patrocinador, Circo Sadeco, que desde que empezó la escuela de marimba nos tiene cedido ese local en donde funciona la misma, y la municipalidad, por qué no decirlo, también, que nos ha apoyado, de la municipalidad de Coatepeque, y mucha gente de nuestra tierra, gente que viene de afuera, visitadores médicos y todo eso, pues están siempre apoyándonos. Ahorita por la pandemia, pues se retiró un poco la gente, ¿verdad? Pero, ¿qué le digo? Cuesta porque recuerde que el talento, pues también no todos traen talento para la música, para la marimba. No a todos les gusta la marimba, a uno les gusta el piano, les gusta el canto, la guitarra y todo, pues todos estábamos repartidos ahí. Pero nosotros sí estamos con toda la bendición. Ahí en la escuela, pues les digo, les hago la invitación. Las clases son completamente gratis. La asociación es la que respalda todo, el Club Amigo de la Marimba. Y pues simplemente no tienen que llevar ni baquetas, ¿verdad? Porque a veces me preguntan, mire, ¿y qué tiene que traer? Pues a veces sí les pido un cuaderno, algún cuaderno de solfeo, un cuaderno para escribir, porque llevan un poco de teoría y un poco de solfeo. Porque es muy importante que ellos conozcan una partitura, ¿verdad? Pero de ahí, pues todo se los proporciona la asociación. Pues la verdad es, yo había tratado también de conectar al doctor Urrutia, que es una persona tan entusiasta también en cuestión de la escuela de marimba. Y desafortunadamente él está ocupado, pero de todas maneras hay una persona que es muy importante para la escuela de marimba, así que vamos a invitar a ver si nos puede visitar el maestro Guillermo de León Ruiz con algunas palabras, que es realmente para nosotros un honor, maestro. Arquitecto, muy buenas tardes. Muy buena tarde a todos los que están conectados. Y al maestro Bau, felicitaciones, porque he estado escuchando toda su trayectoria, quizás parte de su trayectoria, porque me imagino hay que tener mucho más que contar. Muchas veces el tiempo no lo permite, pero con lo que ha contado, pues he logrado conocer más de sus logros, y felicitaciones, maestro. Muy bien. Y le agradezco por ser usted el que está al frente de la enseñanza de los alumnos que están en la escuela de marimba, que para mí, que le dijera, dándole gracias a Dios, porque decidieron
ponerle mi nombre a la Escuela de Marimba. Para mí es un verdadero honor. Y como dije anteriormente, pues la enseñanza de los alumnos de la Escuela de Marimba ha caído en las responsabilidades del maestro Julio Bau. Pues habrá mucho por hacer, pero enseñar música, enseñar a tocar marimba, es un trabajo muy grande, se puede decir, porque hay que, como dijo el maestro anteriormente, no todos traen ese privilegio de querer ser marimbistas. Algunas veces los padres de familia les sugieren, los llevan a que vayan a probar, a ver qué hay. ¿Sí me escuchan? Sí. Entonces, la verdad es de que no todos están aptos para aprender a tocar marimba. Qué lindo que todos se le facilitaran a uno el trabajo de poder enseñar, pero ahí se va saliendo poco a poco, logrando sacar buenas promociones, y todo se debe pues a que el maestro tiene que tener toda la paciencia necesaria para luchar con tanto joven que llega, pero todos van con la intención de aprender, y yo creo que es una lucha de un gran grupo de gente. Por ejemplo, los que dispusieron, gracias a Dios, que hubiera una escuela de marimba en Coatepeque, como lo que ahora hay, pues que Dios los bendiga, porque se está logrando mucho, mucho, mucho. También lo dije anteriormente, de que eso da la oportunidad a rescatar a mucha juventud, que de alguna manera muchas veces son como que tentados para hacer cosas malas que no conviene. Y entonces estos niños ya con la mentalidad de querer aprender algo tan lindo, tan hermoso como es ser marimbista, pues se rescata muchas tentaciones que pudieran haber. En este caso, pues en Coatepeque, yo sé que toda la gente trata la forma de que nuestro Coatepeque siga siendo cada día una ciudad más grande, sana y con la bendición de Dios. Pues gracias, don Guillermo. Solo su sonido, tal vez si lo ponemos en mute. Gracias, maestro. Sí, aprovechando que también tenemos la visita de alguien que es la columna vertebral de este proyecto, el doctor Urrutia, me gustaría invitarlo, ya que él está por acá visitándonos. Me alegra eso, que se tomó un poquito de su tiempo de la clínica. Él trabaja en varias clínicas, así que no sé si está el señor Walter Urrutia en este momento. ¿Podemos conectar? Walter, ¿cómo estás? Gusto de verte. Sí, buenas noches. Es un honor, un alto honor saludarlos al maestro Guillermo de León Ruiz, orgullo nacional e internacional, al maestro Julio Bau, y a usted, maestro Jorge Cordón. Es un honor compartir con ustedes este momento. Es una bendición de Dios. Pues, ¿qué me cuentas de parte de esa historia que ya hemos escuchado parcialmente, de ese trabajo titánico que lo que es la Escuela de Marimba en Coatepeque, que es realmente un orgullo? Nos gustaría que, pasando esta pandemia, pudiera incorporarse y ampliarse ese tipo de trabajo. ¿Qué me cuentas, Walter, sobre esta historia? Si eso esperamos en Dios que así sea. Pues lo que puedo compartir es que, pues, en el año 2011 surgió la idea de tener una escuela de la marimba. Fue un sueño, únicamente teníamos ese sueño de tener una escuela de la marimba. Y ese sueño, gracias a Dios, se hizo realidad. Se hicieron las gestiones en ese entonces ante una entidad que se llama DESCA, que es Aportes Descentralizados de la Cultura,
y el proyecto se les presentó a ellos y dándole cumplimiento a todos los requisitos que ADESCA solicitaba, pues aprobaron la compra de una marimba y un violón. Así fue como iniciamos. En ese entonces fue aprobado, ya teníamos la marimba y luego, bueno, ¿qué nombre le ponemos a la escuela? Fue un proceso, quiero mencionar el trabajo arduo también de mis compañeros de la Asociación Centro Cultural Coatepeque, quienes participamos, y hubo varias propuestas de compositores coatepecanos y de, para ponerle nombre, pues surgió al maestro Guillermo de León Ruiz, eso fue en el año 2011, hay un punto de acta, no recuerdo en este momento el número de acta, pero fue en el 2011 donde se acordó que la escuela llevara el nombre del maestro Guillermo de León Ruiz, analizando todo el currículum del maestro que ha destacado a nivel local, nacional e incluso internacional, donde tiene más de 405 melodías que ha escrito. Bueno, después de ello, ¿y quién va a enseñar? Entonces también de la misma manera surgió el proceso y hubo varias propuestas de quién podría ser el maestro y entonces se hizo la elección de que la escuela, la dirección musical estuviera a cargo del maestro Julio Bau y yo creo que fue una elección muy acertada, pues. Y así fue como el maestro Julio Bau se incorporó con nosotros. Bueno, ya teníamos el nombre de la escuela, ya teníamos el maestro. Y ahora, ¿cómo vamos a funcionar? Entonces surgió la idea de hacer un club al cual se le denominó Club de Amigos de la Marimba, en el cual participan varias instituciones de Coatepeque e instituciones también y a título individual, pues voy a mencionar algunas, dentro de ellas está la Municipalidad de Coatepeque, que son del Club de Amigos de la Marimba, ADESCA y la Cooperativa Santiago. Entonces no teníamos un lugar donde recibir las clases y entonces la directiva de la Asociación Centro Cultural, pues nos hicimos presentes nosotros en ese entonces al actual consejo de la Cooperativa Santiago, presentamos nuestro proyecto. Y ellos creyeron en nuestro proyecto y nos brindaron el local donde actualmente no pagamos absolutamente nada, el local donde se reciben las clases. Y fue así como iniciamos, y fue el 22 de septiembre del año 2012 cuando se oficializó la marimba de conciertos de la escuela, Escuela Guillermo de León Ruiz, y el nombre de la escuela del maestro Guillermo de León Ruiz estuvo presente, funcionario de ADESCA, y se hizo en el Teatro Municipal de la Cultura, donde se oficializó. Entonces, en ese entonces, nosotros tuvimos, ya teníamos una marimba y un violón. Es importante mencionar que no teníamos batería, y el doctor Héctor Lionel Rodas nos donó su batería, la que él utilizaba, y fue así como iniciamos nosotros con esa batería. Quiero mencionar también el apoyo y la coordinación que se ha tenido todos mis compañeros de la junta directiva, que han realizado una labor grande, todos hemos trabajado en equipo, los padres de familia, por esa confianza que nos han brindado, también agradecer a los alumnos, a esos alumnos que, pues, obviamente todos sabemos por el problema que tenemos de la pandemia, nosotros no hemos logrado pues reunirnos, pero a pesar de ello, pues el maestro Bau y se realizó también ahorita en fecha de septiembre, que era nuestro séptimo aniversario, un concierto virtual. También menciono que la coordinación de la escuela está por el cantautor coatepecano don Moisés Rodríguez. Él juega el papel de la dirección de la escuela. Y es así, en términos generales, como les puedo mencionar, cómo la Escuela de la Marimba se inició. Le pedimos al arquitecto del universo. Nosotros, terminando la, la,
la pandemia y que la situación lo permita, pues reiniciarnos de nuevo, volver a retomar el tema y el que compete al Club de Amigos de la Marimba, pues desde que inició la pandemia, pues obviamente no han habido aportes, tenemos que iniciar de nuevo, pero tenemos ese entusiasmo y sabemos que con la ayuda de nuestro arquitecto del universo y el entusiasmo de todo el equipo vamos a salir adelante. Y esto es lo que les puedo yo contar, arquitecto. Pues gracias, gracias Walter. Doctor, gracias doctor Urrutia por esta realmente ir escribiendo la historia. Yo creo que después se nos olvidan muchas de las cosas o por qué no preguntamos, y yo creo que es parte de la historia. Yo estaba imaginando, hay muchos jóvenes que están ahorita conectados con nosotros, pero solamente una idea que me rondaba la cabeza y debo de preguntarla. Para que muchos de los jóvenes que dejan de tocar la marimba es porque tienen que ir a estudiar a otros lugares, pero quizás si pudiera hacerse como una carrera técnica sobre música y que con la ayuda, así como fue el maestro Bau a Quetzaltenango, que se pudiera tener un grado o por lo menos que se pudiera incorporar a estos jóvenes dentro de una carrera técnica, somos maestros de música también, ¿verdad? Podría ayudar en cierto sentido. Podemos soñar ahorita, aunque volver a reinstalar todo nuevamente va a ser, como dices bien, Walter, en el sentido de que no han habido aportes ahora, ya que se suspendió, va a haber que retomar toda esa parte, pero sí también pensar un poquito más a futuro en ese sentido. No sé cómo lo ves, esta idea que pudiera ser como una carrera técnica en música. Sí, definitivamente yo pienso que sí. Y de hecho, a pesar de no tener una malla curricular bien establecida, ya el año pasado ya hubo una capacitación, la cual la dio la familia Betancourt, en la cual nuestros alumnos recibieron una especie de taller, y el cual fue avalado por el Ministerio de Cultura y Deportes. Pues eso ya les va dando a los alumnos ese aval. Y quiero compartir también de que de la misma manera que hemos estado, han habido ya alumnos que han participado y ya son jóvenes, y ha sido una forma también de ingresar, tener un ingreso económico que algunos pues ya los ha jalado, si decimos de esa manera, la marimba de la municipalidad, y han tenido una fuente de ingresos. O sea, la idea, Jorge, es de que nosotros como Asociación Centro Cultural Coatepeque, que es la que tenemos la Escuela de la Marimba, no solo se aprenda a tocar el instrumento, sino que formar niños y niñas de bien, niñas y niñas de formar, hacer una Guatemala en la cual tengamos gente de bien, y siempre nosotros hemos tenido esa filosofía que si evitamos que los jóvenes y las jovencitas tengan conductas antisociales, con eso es algo grandioso, es algo que uno satisface en seguir luchando, porque muchas veces todo mundo habla que la juventud, incluso utilizan juventud, divino tesoro, y hasta en los discursos, pero no hacemos nada por la juventud. Yo creo que este es el momento en el cual también debemos de apoyarnos. Nosotros, por ejemplo, hemos estado trabajando, hemos tenido el apoyo de la Municipalidad de Coatepeque, de la Cooperativa Santiago de Coatepeque, y personas que mes a mes han dado su cuota, y con eso ha sido grandioso. Y también nosotros hemos realizado actividades, muchas actividades para el sostenimiento de ellos. Quiero mencionar que a los alumnos nosotros no les cobramos el aprendizaje del instrumento. Ellos no se les cobra, y tratamos también de ir... que ellos han recibido algunas pláticas que gente muy bondadosa nos la llega a dar sin cobro alguno, para tener jóvenes de que
en el mañana, pues sean gente de bien. Uh-huh. Pues qué bien, mi estimado Walter, escuchar toda esta parte. Precisamente quisiera yo invitar a algunos de los jóvenes que están presentes, que son parte de esta marimba, así que me gustaría saber si tenemos algunos jóvenes que están conectados, por favor, que si pudieran pasar a pantalla, a ver, así que el maestro los puede ver personalmente. Mi estimado Aparicio, ¿estamos con los jóvenes ahorita? ¿Estamos con los jóvenes por ahí? Sí, solo están teniendo algunos problemas técnicos. Ajá. Sí, bueno, ahí ya, hay alguien. David López. Maestro Julio Bau, usted que conoce, puede platicar con nuestro invitado. Parece que el YouTube está con problemas, sí, a nivel mundial, así que casualmente el día de hoy. Sí, qué bien, ahí veo ya en pantalla a Dailin. Qué alegría verla, Dailin, bienvenida. Al doctor Walter Urrutia también un saludo, un abrazo ahí, gracias por conectarse. Ahí muchas estamos gracias. Y yo creo que es momento para darle la bienvenida, pues, y la entrevista para Dailin. Un placer de recibirte. Yo he estado viendo los videos sobre la habilidad que tienen todos ustedes, no solamente con la marimba, sino también con el saxofón. Así que será un placer platicar contigo. Cuéntanos de tu experiencia, Dailin. Cuéntanos de tu experiencia en la marimba. Que es algo muy bonito. Uh-huh. Me encanta la música. Uh-huh. Y mi experiencia es conocer lugares y personas cuando vamos en los conciertos. Uh-huh. Y bueno, ¿qué parte de la marimba tocas? O ustedes, lo que he visto es que se pueden rotar en toda la marimba, ¿verdad? ¿Pueden tocar todos los niveles? Uh-huh. Sí. Yo toco tiples, piccolo. Ajá. Hago solos. ¿Y tú alcanzas bien la marimba o como el maestro... Guillermo de León Ruiz contaba que él tenía que tener un banquito? Sí, yo alcanzo la marimba bien. ¿Sí? Ah, qué bien. ¿Cuántos sí. años tienes? 12 años. ¿Cuántos años? 12 años. Pues bueno, aquí está contigo también el maestro Urrutia, que conoces, y el maestro Guillermo de León, no sé, estaba en pantalla, no lo veo. Pero... Buenas noches. Buenas noches, nena. ¿Algo que quieras comentar con él? Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, mucho gusto. ¿Cómo has estado? Pues muy bien, aquí extrañándolos mucho, esperando que esto finalice y la escuela nuevamente estará abierta y ustedes serán recibidos con mucho cariño y reiniciar de nuevo. Gracias. ¿Y cuáles son tus sueños para continuar con la marimba, que al maestro Guillermo de León Ruiz le llena de orgullo y le llena, digamos, el corazón de escuchar? ¿Cuáles son los sueños con la marimba? Porque yo he visto que ustedes tocan la marimba, especialmente en esa parte que tú dices del pícolo. Sí, seguir aprendiendo más, conocer más de la marimba, de otros instrumentos. Uh-huh. Y ahora que ya toco más o menos el saxofón. Mira, sí, ya lo vi casualmente en esta presentación que hicieron del octavo aniversario. Y ya vi que estaban tocando el saxo ahí también. Pues bueno, te felicito. ¿A quién tenemos ahí visitándonos también? Gracias. Gracias a ti por participar. Déjame escuchar a tu compañerita. ¿Cómo te llamas?
Buenas noches, mi nombre es Emily Barrios y soy de acá, de Coatepeque, obviamente. ¿Y cuántos años tienes? Pues, tengo 16 años de edad. Yo empecé a aprender a ejecutar marimba desde los 3 años y medio, entonces sí, pasé por lo de tener un banquito debajo. Bueno, la misma. Empecé a aprender. Ajá. ¿A qué edad? ¿A los 3? Sí. Oye. 3 años y medio, empecé a aprender. ¿Y quién fue el que te motivó a ti para estar en la marimba? Pues mi abuelito, que en paz descanse, cuando estaba chiquita, pues tengo un hermano mayor. Y mi abuelito lo que quería era de que mi hermano ejecutara marimba. Y contrató un maestro para que viniera acá a la casa. Sí, fue el maestro Arturo Rivera. Y pues como yo estaba chiquita, no mucho quería que aprendiera, ¿verdad? Y pues la insistencia que yo tenía, pues lo motivó a él de que me empezaran a enseñar a ejecutar marimba. Y pues así fue como empecé. El maestro Arturo Rivera también aportó mucho porque fue mi primer maestro de marimba. Segundo, pues él también motivó a mi abuelito para que pues me le pagara a él pues y me diera clases. Y así, conforme he ido creciendo, pues he tenido varios maestros. El primero fue él. El segundo fue el maestro Neto, el que da ahí en la Muni, creo que está todavía, no sé. Y que en paz descanse, el maestro Max Comelli, él también fue uno de mis maestros. Y pues ahora, desde 2013 hasta la actualidad, mi querido maestro Julio Bautista. Y con él sí he aprendido demasiado, con él podría decir de que él ha sido mi mejor maestro de marimba que he tenido, le tengo demasiado cariño, lo aprecio demasiado. He aprendido mucho de él, no solo en el aspecto musical, sino también en el personal. Pues, y actualmente, bueno, a inicios de año empezaba a ir a estudiar música en el Conservatorio Domingo Betancourt, pero por motivos de la pandemia ya no pude seguir. Así que también estaba aprendiendo allá. Bueno, sí. qué lindo de escuchar. ¿Cuál es todo tu nombre para que yo me quede en el? Emily Elizabeth Barrios Díaz. Mucho gusto. ¿Y tienes entonces 7 años de experiencia tocando la marimba? ¿O cuántos años? En la escuela de marimba voy para 8 años, porque entré en el 2013. Ajá. Tal vez desde que empecé llevo unos 11 o 12 años, porque cuando tenía 3 años y medio, pues solo empezaba a aprender. Imagínate, ¿qué sueños tienes para el futuro de la marimba? ¿Tú quieres llegar a ser concertista en marimba? Sí, por eso yo quiero superarme cada día más pues en lo que me gusta, porque para mí ya encontré mi vocación en la música, aunque sí tengo que ver otras formas de ganar dinero, así como ya encontré mi vocación y pienso seguirla, nunca pienso dejar la música. Mi instrumento principal es la marimba y pues eso fue lo que me motivó más para seguir estudiando música en el Conservatorio Domingo Betancourt, porque pues ahí pues siento que me gané el cariño de todos allá en realidad, y no, el cariño que me he ganado de ellos pues ha sido muy importante para mí también, y pues yo quiero superarme cada día aprendiendo pues otros instrumentos. El maestro Julio Bautista pues ya me estaba enseñando a ejecutar el saxofón, y ahorita pues solo estoy practicando otros instrumentos que también más o menos voy aprendiendo a ejecutar. Es el piano y el ukelele también. Son 4 instrumentos que tengo ahora
pero el principal es la marina. Y sí, yo sueño con llegar a hacer una gran música en un futuro. Especializarme demasiado en eso y pues seguir aprendiendo también de la vida y poniendo pues todo en las manos de Dios. Y también para poner orgulloso a mi abuelito que está en el cielo. Mira qué bellísimas palabras dices, y yo creo que alguien que está aquí presente, el maestro Guillermo de León Ruiz, estará muy feliz de escuchar esas palabras que dices. Maestro, algunas palabras para los jovencitos, y mira, tenemos aquí ni más ni menos al, ya bueno, ustedes saben la historia de la escuela. Por favor, maestro de León Ruiz, algunas palabras para estas bellas niñas que... Bueno, gracias. La verdad que yo ya vi a este par de niñas ejecutar el saxofón. Me llenó de mucha satisfacción, sinceramente, y me sorprendieron, porque yo sabía que solo llevaban marimba. De repente, cuando llegué, me tocaron un par de melodías ahí con saxo. Me alegré bastante y, como dije, me sorprendí, y espero en Dios que, así como la señorita está expresándose, realmente ella logre llegar a alcanzar esa meta, porque hay muchas oportunidades ahorita en Guatemala, no solo para jóvenes, sino para señoritas también, no para varones, sino que también para señoritas. Y qué lindo sería que ver, como ya se ve, por ejemplo, en la Escuela de Bellas Artes de la Marimba de Concierto Femenina, es un lujo oírlas y verlas tocar. Y yo creo que la oportunidad está para todos los que quieran seguir el estudio en la marimba. Hay muchas oportunidades, y qué bien, me alegra, porque siempre decimos que la marimba es guatemalteca, que es muy nuestra, pero tenemos que luchar porque no desaparezca, y no va a desaparecer de esa cuenta, pues, viendo que hay un semillero allá en Coatepeque, y tal vez suena un poco mal, pero la escuela de marimba de Coatepeque, la escuela Guillermo de León, realmente tiene que ser un trampolín para toda esta juventud que va con el deseo y el anhelo de llegar a profesionalizarse en el lindo y hermoso arte de la marimba. Felicitaciones, y así como a ellas, felicito a todos los alumnos que están en la escuela de marimba Guillermo de León Ruiz, y que aprovechen la enseñanza del maestro Julio Bau, que realmente está haciendo una buena labor. Él no está pensando en lo que gana, en lo que esto y el otro, no. Lo he visto. Aparte de enseñar a tocar marimba, él es muy entusiasta, colaborador, incansable. Entonces, lo que están aprendiendo con el maestro Bau, por supuesto, ella explicó que viene desde los 3 años y medio. Y qué bien, los maestros que la empezaron a instruir, pues también tiene mucha capacidad, pero llegó a la oportunidad de estar en la escuela de marimba Guillermo de León Ruiz, pues qué bien, y tienen que ir aprendiendo cada día con mucha dedicación, dedicándole tiempo, de ser posible tiempo completo, porque el ejecutar la marimba no es cualquier cosa. Si queremos llegar a ser profesionales, tenemos que aprender y preguntar, que no digamos, ah, bueno, yo con lo que sé ya es suficiente. No, siempre vamos a estar aprendiendo toda la vida. Entonces aprovechen la enseñanza del maestro Julio Bau, que hoy lo tienen ahí a su alcance. Deseo, pues, de que sigan adelante a todos los alumnos de la escuela de marimba, que Dios los bendiga, y realmente qué lindo es escuchar todo eso. Gracias, arquitecto. Pues la verdad, gracias por sus palabras, maestro.
Solamente voy a recomendar que me cierre el canal de su micrófono. De su micrófono. Pues, maestro, solamente para terminar algo, se dice que tiene cuántas melodías usted ha compuesto, maestro, por cierto. 400. 400. Ahorita ya son 436 melodías. 436. ¿Hay también alguna producción nueva que tiene? ¿Alguna producción nueva que tiene? La que tengo aquí en la mano. Se llama Guillermo de León Ruiz y sus amigos. Contiene 18 temas, toda es producción mía. Mi música, mis arreglos, mi marimba, con la participación de grandes artistas guatemaltecos de una gran trayectoria. Está calientito el disco todavía porque acaba de salir. Lo estamos promocionando y ya lo tenemos a la venta también. Entonces, ahí luchando siempre por no desmayar. Aún en plena pandemia tuve el valor de hacer este proyecto. Bendito Dios, lo finalizamos. He tenido ya la dicha de haber ido hacer una gira allá por Huehuetenango, visitando la región de los Huistas, San Antonio, Santa Ana, Jacaltenango, Nentón, y me dedicaron un bonito homenaje en Jacaltenango. Qué lindo, que Dios los bendiga, donde entregué un ejemplar, porque aquí contiene una melodía que dediqué a Jacaltenango. Es una cumbia. Allá le han dedicado mucha, mucha música a Jacaltenango. La mayor parte sones que tienen letra y la cantan los jóvenes. Qué lindo es escuchar eso también. Tuve la oportunidad, después de eso, me dedicaron la serenata huehueteca, que ya tiene muchos años de que se realiza, más de 40 años. Y este año me tocó a mí recibir ese homenaje dedicándome la serenata huehueteca, algo muy lindo, donde también hice entrega de este material, y hoy pues estamos promocionándolo, esperando tener el éxito que deseamos, pues, porque maestro, también hay una buena... Maestro. Sí, yo creo que sí. Se felicita, maestro, ese trabajo, y yo creo que es el ejemplo precisamente a estas jovencitas de la perseverancia que tiene uno que tener. Creo que don Julio y usted son un claro ejemplo para estos jovencitos. Y agradecemos entonces a los jovencitos que están presentes para que puedan decirle algunas palabras al maestro Guillermo de León Ruiz y despedirse de don Guillermo y del maestro Julio Bau y también de nuestro presidente, el doctor Urrutia. ¿Puedes tú decirle unas palabras a don Guillermo, por favor? Puedes encender tu micrófono. ¿Puedes decirle una palabra? Pues, primero que nada, muchísimas gracias por su tiempo, porque se toman, nos dedican su tiempo, demasiado tiempo. Ese amor que nos inculcan hacia nuestro instrumento, es que es un símbolo patrio acá en Guatemala, la marimba. Son un gran ejemplo para nosotros los jóvenes de seguir adelante. Pienso que gracias a personas como ustedes, habemos jóvenes, señoritas, hasta niños, niñas, que desde chiquitos pues empezamos a soñar con llegar a ser alguien en la vida, en un futuro, pues. Y pues son un gran
un gran ejemplo y se les agradece de todo corazón que ustedes han luchado por sus sueños y nos invitan a hacer lo mismo, a esforzarnos cada día, que pues eso pienso que de eso se trata la vida. En primera, de encontrar nuestra vocación y de no dejar al lado las cosas de Dios. Así que me siento muy feliz de conocerlos y de estar con ustedes, de que sean mis maestros y también unas personas que son como un ejemplo de vida para mí, porque he aprendido mucho de ustedes y también sigo aprendiendo. Y pues también aprovecho para invitar a los jóvenes y señoritas, a todas las personas en general, a que a pesar de las dificultades, pues no se rindan. Ahorita en tiempos de pandemia tenemos que buscar soluciones, ver estrategias para poder seguir cumpliendo nuestros sueños, nuestras metas, todo lo que queremos lograr en nuestra vida, que no nos rindamos y pues que Dios los bendiga, que tengan una muy linda noche y espero volver a verlos algún día. Espero que se cuiden demasiado, que esta pandemia no nos desanime, que con la ayuda y de la mano de Dios podemos salir adelante. Pues te agradezco, qué palabras más bellas nos has dicho, y la verdad es que precisamente la idea de este programa es esto, basados en la experiencia de personas como don Guillermo, como el doctor Urrutia, como el maestro Julio Bau, tratar de ir buscando posibilidades de soñar, como tú dices, para el futuro, para ustedes jóvenes, que es importante para ustedes ir, no desmayar, porque tendremos que regresar, pero inventarnos nuevas maneras de actuar, ¿no? Entonces, gracias por esas palabras y gracias, y un día de estos personalmente espero verte tocar todos los instrumentos que acabas de mencionar, así que ahí está tu maestro, despide a los maestros y es tuyo el micrófono para despedirte. Es tuyo el micrófono para despedirte. Sí, puedes decirles unas palabras para despedirte. ¿Me escuchas? Pues que muchas gracias por el tiempo y por la invitación también, en especial al maestro Julio Bautista, que espero verlo pronto. Que pasen una feliz noche, que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Pues bueno, mi estimado Walter, gracias por haber compartido cámara y palabras con el maestro de León Ruiz y don Julio. Realmente este programa ha sido para conocer un poquito de la trayectoria del gran maestro que tienen ustedes en la escuela de marimba del Centro Cultural Coatepeque. Entonces, gracias también a ti. Y no sé, maestro, ¿alguna palabra que tengas, Walter, antes de que finalicemos esta plática? Es un alto honor para mi persona compartir con maestros tan grandes como el maestro Guillermo de León Ruiz, el maestro Julio Bau y el maestro Jorge Cordón, y con nuestros alumnos. Es un gran honor. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Palabras lindas las que Emily mencionó, fue un mensaje, no desmayemos, y ese mensaje, no desmayemos, hay que cumplirlo, hay que hacerlo, esto pasará, y con la ayuda del arquitecto del universo, nosotros estaremos de nuevo en la escuela. Así que un saludo para todos, y muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes un momento. Esa es tu casa, gracias por tu amistad, y que tengas buena noche, Walter. Un gracias, placer. Igual. Por gracias. Nada, Walter. Bueno, gracias también, Emily. Como dijo el doctor, qué bellas palabras dijo maestro Guillermo de León Ruiz. Quiero agradecer también su participación, maestro Guillermo de León Ruiz. Ha sido para nosotros un honor
recibirlo en este día que el maestro Julio Bau está comentándonos sobre su experiencia, su vida, y que realmente esta nueva etapa que tiene como maestro de música para estos jovencitos con grandes sueños, es la continuidad de nuestros sueños también. Así que no sé si el maestro Guillermo León Ruiz está todavía por ahí. Si no, pues entonces, maestro, le quiero agradecer personalmente mil gracias por su participación. Gracias. Qué bellas palabras de la niña. No desmayemos, es el mensaje. Gracias, arquitecto, por todo. Felicitaciones a todos los que estuvieron conectados. Y qué gusto me dio también ver al doctor Urrutia. Que Dios lo bendiga, porque nos une una bonita amistad. Él es muy entusiasta, ha luchado por mucho, mucho por la cultura coatepecana, y todos los que están trabajando en todo esto, luchando contra la corriente muchas veces, pues yo sé que Dios primero, esto que estamos viviendo va a pasar pronto con la ayuda de Dios, y que las clases de marimba en la escuela Guillermo de León Ruiz allá en Coatepeque se reinicien con muchos deseos de seguir adelante, agradeciéndole al maestro Bau su dedicación directa a la enseñanza de para estos alumnos que están asistiendo, y espero que vaya creciendo mucho más la participación de los alumnos ahí en la escuela de marimba. A usted, arquitecto, que Dios lo bendiga. Saludos muy cordiales también, con mucho cariño, al maestro Moisés Rodríguez, que tuve la oportunidad de verlo, de escucharlo. Es otra persona muy entusiasta y muy colaboradora. Que Dios les bendiga. Gracias por invitarme a esta participación también, y que siga usted adelante. Pues amigo, muchas gracias. Gracias. Que Dios lo bendiga también, porque colabora mucho para lograr esta clase de programas. Sigan adelante con la bendición de Dios. Hasta una pronta oportunidad. Gracias. Gracias, don Guillermo. Pues, maestro Bau, vamos despidiendo este programa. Solamente esta, ¿qué es lo que sigue? Por ahí he visto yo, maestro Julio Bau y sus amigos, cuénteme algo sobre este proyecto nuevo. Con eso vamos a despedir. Desafortunadamente, el YouTube está fallando en todo el mundo, parece. No podemos bajar las cosas que tenemos por ahí sobre su nuevo proyecto que se llama Julio Bau y sus amigos. Cuénteme algo de esto para despedir este programa, maestro Julio Bau. Sí, gracias, arquitecto. Antes, pues, quiero agradecerle a Emily, a Dailin, al maestro Guillermo León Ruiz, al doctor Walter Urrutia, a don Moy, bueno, a los que se conectaron. Gracias. Un abrazo, y gracias a Emily por sus palabras. Pues es una bendición tenerla, porque es una virtuosa de la marimba. Gracias por su dedicación al instrumento. A Dailin también, las admiro mucho, las quiero mucho, y les digo, así como ellas, también a todos los alumnos que no se conectaron, Otir, Marlon, ahí se me van los nombres de los de Renato, de Meoño, bueno, tienen calidad como para tocar en cualquier conjunto del país, siempre lo digo, siempre y cuando pues haya alguien, un director que les enseñe. Ellos están capacitados para tocar cualquier clase de música en marimba pura. Pues bendiciones para ellos, gracias, un abrazo, y espero que pronto volvamos a la escuela de marimba a reunirnos como siempre todas las tardes y seguir luchando por ir descubriendo más de la marimba. Un abrazo, Emily, un abrazo a todos los alumnos, los que no se pudieron conectar, pues en una próxima será. Y le digo entonces, con respecto a lo que me pregunta, al proyecto, pues me surgió porque me puse una mañana algo triste, porque dije, ¿será que no vamos a volver a los escenarios? Y bueno, pero de repente desperté cantando esa frase, ya queremos regresar, y dije, muy bonita, y empecé a escribir y todo. Decidí invitar a mis amigos, así por que grabaran un estudio en su lugar, en donde
están, en donde trabajan, y logramos hacer el video, todo lo hicimos desde casa. Es un tema que así, y así se llama. Decidí que no lo cantara solo uno, sino que varios compañeros que estamos en contacto, que hemos trabajado en diferentes conjuntos del país, y pues decidí invitarlos, y está mi amigo el Che en Cobán, Ernesto Chiquín, Eddie Gil en Amatitlán, Moisés Rodríguez también, Junior, y bueno, los otros patojos, Diego Carlos, Jonathan Mazariegos, Carlos Santeliz, los que participaron, y bueno, y los demás músicos, que hay unos de Mazate, de acá de Coatepeque, los que trabajan conmigo siempre, y logramos hacer el video, pues ahí lo pueden encontrar en YouTube, así se llama, Ya Queremos Regresar. Ya Queremos Regresar. Cariño, porque sí, porque eso es lo que queremos, ya queremos regresar a los escenarios, claro, siempre y cuando tenemos que tomar todas las precauciones y tomar otras medidas, ¿verdad? Y tenemos que ir reventándonos para poder lograrlo, pero con la ayuda de Dios. Pues eso es lo que andamos haciendo, y gracias a Dios les cuento, ya estamos porque el encierro y todo, ya no pudimos ir a grabar a ningún lado, pues decidimos con mi hijo Julio Bautista Jr., más conocido como El Gato, poner el estudio, hacer el estudio acá en casa, y gracias a Dios, pues estamos en ese proyecto. Esa fue como la inauguración o la apertura de nuestro estudio. El tema Ya Queremos Regresar, con ese pues estamos mostrándole a la gente que lo que podemos hacer. El video también lo trabajó él, y bueno, todo eso, y gracias a Dios me han estado llamando otros grupos, ya hemos empezado a trabajar música y videos para otros grupos, y en eso estamos a la orden ya. Bau Estudio se llama, y estamos allá, nos pueden ver también en Face, pueden contactarnos y todo, pueden ver lo que está disponible para poder hacer, y un poquito de todo, pues con la ayuda de Dios, y pues estamos a la orden, y estamos ya trabajando en lo que se viene, proyectando, hay mucho por hacer, muchos proyectos también se vienen, mi proyecto de grabar mi tercer volumen en saxofón, pero ya va a ser de otra manera, creo que con videos, y ahí vamos a ir trabajando con la ayuda de grandes músicos que también ya están contactando para apoyarme en todo eso, y primero Dios, vamos a salir adelante de todo. Pues felicitaciones, maestro Julio Bau, agradecemos haber tenido la amabilidad de brindarnos esta bella oportunidad de juntarnos muchos, y yo creo que estuvo muy interesante, muy bonito haber visto a tantas personas, a tantos amigos que están incorporados en el sueño de apoyar a estos jovencitos, y como ella dijo, no desmayemos, eso quiere decir no nos tenemos que descuidar. También nos recomendó, por favor, cuídense, hay que cuidarnos, creo que esto a veces pensamos ya pasó y no tenemos que desmayar, y yo creo que ese es un buen consejo, y ya queremos regresar, pero vamos a regresar en la medida en que nosotros también colaboremos todos, cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena sin perder la disciplina de cuidarnos. Así que, maestro Julio Bau, un placer, gracias por esta entrevista. O más bien esta charla, porque eso es lo que me gusta llamarle, no entrevista, sino charla, muy amena. Otro día será con un cafecito, pero este día, pues bueno, con un vaso de agua estuvo bien. Así que un placer, maestro. Usted despide el programa con las últimas palabras, así que buenas noches a todos. Yo me despido también. La otra semana no vamos a tener entrevista porque son los exámenes finales de nuestro querido colaborador Aparicio de León, así que tenemos que respetar sus tiempos también, así que él es uno de los grandes colaboradores para esta emisión, así que gracias a todos los que se han conectado, Mateos Chávez, Mateos, Jalí Mateos, Janila Mateos, así que maestro Julio Bau, ¿alguna palabra de despedida? Sí, gracias, arquitecto. Pues no, la verdad es que al contrario, ¿verdad? A ustedes les agradezco por invitarnos a esta charla, por estar mostrando lo que hacemos.
a la gente lo que queremos hacer y lo que viene, ¿verdad? Siempre y cuando, si la pandemia nos lo permite, y Dios es, yo sé que está con nosotros y vamos a lograrlo, pues vamos a volvernos a ver, aunque sea con otra normalidad, pues tenemos que reinventarnos. Pues les digo gracias a Aparicio de León, que pues muy poco aparece en pantalla, pero es el moderador, el que está atento ahí para mostrarnos, el que es el que lucha porque se lleve a cabo y se lleve de buena manera esta charla y todo lo que hace. Bendiciones, Aparicio, un abrazo a usted, arquitecto, y a toda la gente que se conectó, un abrazo, Dios me los bendiga, y esperamos volvernos a ver ahí pronto en los escenarios, y estamos ahí, primero Dios, para seguir adelante y salir con todo, y yo creo que mejor que nunca, ahora después de esta pandemia. Un abrazo a todos y un feliz descanso, una feliz noche, y nos estamos saludando siempre, con permiso. Un placer, maestro. Bueno, yo hubiera querido terminar con algo de la música, pero no lo tenemos por cuestiones de YouTube, pero un placer entonces, y gracias, Aparicio, siempre muchas gracias por tu ayuda, y suerte en tus exámenes finales. Ya queremos ver un licenciado pronto. Quiero ser padrino, quiero buscar mi toga y estar de padrino ahí. Un placer, Aparicio, un placer a todos los que se conectaron. Gracias, maestro Julio. Un placer. Entonces...